Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Púrpura. Pokémon Púrpura, sí. Tengo un par de cositas que comentar. Lo primero, ya está arreglado el fondo, como podréis comprobar. Eso lo primero, es visible, es notorio desde el inicio del vídeo. Y lo segundo es que no puedo completar la Pokédex, soy un poco imbécil. No tengo al Miraidon. No tengo a Miraidon, no puedo completar la Pokédex hasta que no tenga Miraidon. Así que o consigo un Miraidon de intercambio, o por mucho que tenga la Pokédex completa en Escarlata, no puedo completarlo aquí. Porque el Miraidon que usé para completarlo en Escarlata fue de intercambio y lo devolví. Y claro, no lo tengo. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido el Miraidon, que aunque lo llevemos en el equipo desde el principio del juego, no está registrado. Ojalá contase como registro desde el principio, pero no. No cuenta como registro hasta el final del juego. Así que no podemos hacer nada con nuestro querido Miraidon y no puedo completar la Pokédex a no ser que encuentre a alguien que me dé un Miraidon para registro aquí. Y ya está. Pero no parece que eso vaya a ocurrir. Vamos a ir pillando todos los objetos que hay por aquí. No sé si he pillado algún antiparalizador para quitarle la parálisis al Quaxly. De todas formas, tampoco creo que vayamos a hacer grandes combates ahora, ¿no? Sí que tengo un antiparalizador. Lo gasto. Voy a gastarlo. Si después aquí en este juego pillas un montón de objetos curativos y de historias, muy fácil. Vamos a curar al Paumi también. Y aquí pillas, como digo, un montón de objetos curativos y de historias, así que no creo que tenga que preocuparme por gastar un antiparalizador ahora. El faro está ahí arriba, pero me marca aquí abajo porque tenemos que ir a ver qué pasa con el Miraidon. Con ese grito. Sí, tú eso, asómate. Un par de Hundur intentando atacar a un Miraidon, ¿eh? Vaya. Toma, relájate, tranquilo. El roto de un salvador, ¿eh? Porque ahí te pegas una hostia que igual te matas. Hola. Tengo un bocadillo. Está tan débil que no puede ni levantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? No creo que la guía de aventura sirva. Por lo que sea. Venga, a comer, crack. Oh, mira qué carita tan triste. Venga, si lo está deseando. ¿Qué? Ah, ya estamos animados. Sí, parece que esa es la única salida. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Oh! Se ha puesto modo diablo, ¿eh? Mira, los propulsores. Todo muy eléctrico. Venga, te sigo. Tira para adentro.
Voy, voy, voy contigo. Vale, entramos en nueva ruta. Y antes de seguir, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos en una nueva ruta? Tirar de la ruleta, Gruta Caleta. Tenemos tres Pokémon disponibles aquí: Diglett, Hundur y Junkos. Vamos a ver quién es el afortunado, quién es el Pokémon que nos sale aquí. Me gustaría Hundur, Pokémon tipo fuego, ¿eh? Ah, va a ser Diglett. Va a ser Diglett, chicos. Va a ser Diglett, el Pokémon de la ruta. De la gruta. Perdón, Gruta Caleta. Pues nada, Diglett. Vale. Pues habrá que conseguir un Diglett ahí. En cuanto me dejen atrapar. Que no sé cuándo va a ser. No sé si ahora en esta primera visita podemos atrapar alguno, ¿eh? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Estoy aquí abajo. Hola. Ah, ahí está, ¿qué tal te cuentas? Espero que no te haya roto nada. Tranquila, estamos bien. Uf, menos mal, casi me da un infarto. Como ha sido idea mía investigar ese grito, si te llega a pasar algo no me lo habría perdonado. Bueno, lo importante ahora es que salgas de ahí lo antes posible. Intenta subir todo lo alto que puedas. Cuando estés lo suficientemente cerca, le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti. ¿Qué Pokémon es ese que tienes delante? Parece súper fuerte. ¿Has visto cómo te mira? Me parece que quiere que lo sigas. Mira cómo corre los Hundur ahora. Hola, juego, cómo mola. Y no pides ser tan fuerte como mis Pokémon. Pues igual les da mil vueltas a todos. Hola, Hundum. Hay Jungos por aquí, ¿puedo combatir con ellos? ¿Sí? ¡Eh! ¡Hola! Sí, sí, sí que puedo, sí que puedo. Es que no me deja ir rápido aquí, solo me deja andar. Vale, pero sí, sí, puedo atrapar a este Diglett. Supongo que un destructor no va a matarlo. Vale. Vale, pues Diglett se va a unir al equipo. Diglett se va a unir al equipo. Vale, bien. Interesante. Vale. Pues ya tenemos un equipo de cuatro. Ni tan mal. Ni tan mal. Un tierra, un normal, eléctrico y agua. No quiero ponerle. No quiero ponerle mote. Cancela, cancela. Ahí está, el 148 de la Pokédex de Paldea. Muy bien. Me deja ir rápido, pero solo si voy detrás de Miraidon. No puedo ir por delante suya. Quería coger ese objeto. Va a ser que no. ¿Dónde van todos estos? Pues tranquilitos, tranquilitos. Venga, hasta luego. Hoy durado poco aquí. Que sí, que ahora voy detrás tuya, pero déjame coger objetos. Los Hundur que viven en esta gruta tienen muy malas pulgas, ten mucho cuidado, porfa. Está genial tener guardaespaldas, pero son más fuertes de lo que parece. No bajes la guardia. Otra roca, reviéntala. Avanza, ¿no? Tenía que volver atrás para que avanzase, no sé. Ha hecho añicos ese pedrusco como si nada. ¿Qué movimiento crees que ha usado? Pues lo quedaría por verlo de cerca. He visto algo moviéndose, ten mucho cuidado. ¿Tienes Hundum? ¿Detrás de ti? ¿Tengo que combatir contra Hundum? Me quiere sonar que Hundum este tenía mucho más nivel que yo, ¿no? Evidentemente no cuenta. De hecho, es que no sé qué acaba de pasar aquí.
mejor quitarnos en medio, ¿no? Sí, mejor quitarnos de en medio, Miraidon. Por aquí, date prisa. Ahí está. En dos saltos, apañado. Sí, super guay. Vale, bueno, todo esto ya lo conocíamos, ya lo vimos en su momento con Coraidon, ahora lo vemos con Miraidon. Madre mía, qué control, poco más si no lo cuentas, ¿eh? El faro, donde hay un laboratorio secreto. Oh, no, estás bien. Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le quedaba. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a un Cyclizar, pero es el primero que veo con esta pinta tan rara. Además, ha cambiado de aspecto así como si nada. ¿Normal? ¿Deberíamos preocuparnos? No, no tengo ni idea. Vamos, que sabe exactamente igual que yo. Pero bueno, lo importante es que al final todo esto se ha quedado en un susto. Menudo pasado de combate tan marcado antes, ¿no? Pokémon y tú formáis un tándem estupendo. Creo que se lo digan en el segundo. Yo no he hecho nada. ¿Eh? ¿No me has dado ninguna instrucción? Pues pensaba que se había unido a otro equipo. Qué pena. Pero toco bien, parece un poco más animado. ¿Crees que el alarido misterioso que se ha oído antes ha sido cosa suya? Oh, cuanto más de cerca miro a este Pokémon, más curioso me parece. ¿Qué ganas tengo de enfrentarme a él en cuanto se una a tu equipo? Espero que no vuelva a pasarte nada parecido, pero dame tu número de teléfono por si acaso. Sí, sí, para eso será vencido, para eso. Por cierto, hay un movimiento que te vendrá muy bien si te toca enfrentarte a Pokémon fuertotes. Con este objeto que te voy a dar, puedes enseñárselo a uno de tus Pokémon. Meteoros. Hombre, meteoros tampoco es gran cosa. Con todo revuelo estaréis muy cansados, ¿no? Si quieres, podemos hacer una pequeña parada técnica en lo alto del faro. Venga, vamos. Vale, podemos fabricar una nueva MT. Muy guay. Anda, ¿quién tenemos aquí esperando? Es nuestro gran amigo Damián. Buen tío Damián, ¿eh? Pero si es... ¿Qué haces aquí? No, no me refiero a ninguno de vosotros. Eres Damián de letras, ¿no? El hijo de Turo, el profesor Pokémon. De quien sea hijo no viene el caso. ¿Me puede explicar a alguien qué hace aquí este Pokémon y por qué tiene esa forma tan rara? Estaba en el fondo de un acantilado. Oímos un grito rarísimo, fuimos a investigar y el pobre José F. se cayó por un acantilado. Este pequeñito ha usado toda su fuerza para sacarlo del aprieto y mira cómo se ha quedado. Tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Miraidon es aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraidon? He cerrado la puerta del laboratorio con llave, no intentes entrar, es inútil. No te conozco para juzgar por el uniforme de Duzco que estudias en nuestra academia. Un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Miraidon. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Parece que te fuiste a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. Sí. Ganas a la cosa si le pones. Desde luego. No estoy el mejor de los humores, así que déjame mejorarlo con un buen combate. ¡Vamos al lío, señores! Combate contra Damián. No sé qué tenía Damián aquí al principio. ¿Dónde es Wow, eh? Y tendrá otro, tendrá dos Pokémon. ¿Niveles? Se me están atragantando el recuerdo, se acabó. Es hora de poner punto final a esto. Ah, solo tiene el juego de tal 5, vale, vale. Tranquilidad entonces. Nada, nada, muchísima tranquilidad aquí,
Vamos con un pistola agua. Y vamos a necesitar uno más y ahí se acaba el combate. Venga, muchas gracias por participar, crack. Listo, ¿no? Listísimo. ¿Qué ha pasado? Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. Y que lo digas, y que lo digas. Toma ya, sí se hace. No ha sido muy inteligente por mi parte elegir a un Pokémon recién capturado, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, si estás empeñado en que mira yo te acompañe, toma, vas a necesitar esto. Con esta Pokéball podrás contener su poder. La Pokéball del misterioso Pokémon Miraidon. Te la entregó un chico llamado Damián. ¿Y se puede saber de dónde la ha sacado? Uf, qué ganas tenía de quitarme la de encima. Bueno, chao. No lo he hecho ni caso. Me ha vuelto a ignorar el tío, pero qué morro. Esta conversación no ha terminado. Me oyes, más te vale dejarte ver por la academia. Es más raro que un Hundur verde. Ok. Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Vamos a tener que sacar la información por las malas. La próxima vez que me cruce con él, le retaré en combate. Bueno, vente, que te voy a enseñar la academia. Te espero en lo alto del faro. ¿Puedo sacar ya el Miraidon de montura? No. Aún no puedo sacarlo de montura. Por aquí tiene que haber algo, ¿verdad? Mira, un tarántula. Un objetito por aquí, que es... un revivir. Muy útil el revivir en un... en un loque, sí. Fletching con el Scatterbug. Ahí está el laboratorio al que no podemos entrar. Y nos vamos a la cima del faro. A ver qué hay. Área 1, sur. Qué bonito lo que se ve desde aquí. Eso allí es Ciudad Meseta. ¿Es ese edificio gigantesco adornado con una Pokéball? Pues es nuestra academia. Y lo de que hay allí blanco a la izquierda es la Liga Pokémon. Qué bien, y Sebastián, tengo que estudiemos juntos. Yo también, sí. Así se habla, podremos combatir una y otra vez. Una y otra y otra vez. Y vamos a aprender un montón, ya lo verás. Cuidado de estar pasando desde aquí arriba, ¿eh? Aquí impresiona. Bañas, prados, bosques... naturaleza en estado puro hasta donde alcanza la vista. Y con una calidad... sublime. Todos esos parajes están repletos de Pokémon y sabes qué es lo mejor, que están deseando conocerte. ¿A qué te alegras haberte mudado a Paldea? Bienvenido a tu nuevo hogar. Bueno, como veis aquí en la academia hay un buen trecho. ¿Hacemos una paradita en Pueblo de Ifor? Nos viene de paso. ¡Marcha! Vale, una pena que los pueblos no se puedan atrapar, ¿eh? Porque serían otras rutas diferentes. Pero sí que vamos a hacer una cosa importante. Y es que... en las rutas amplias... Área 1 Sur. Vale. Cuando digo ruta amplia, digo, por ejemplo... Área 1 Sur. ¿Qué pasa en Área 1 Sur? Y aquí, esto es grandísimo. Esto no sé si podemos abrir el mapa y verlo. Área 1 Sur comprende... comprende demasiado. Comprende un área demasiado amplia. Entonces, ¿cuántos Pokémon pueden salir en Área 1 Sur? Voy a enseñar ahora mismo. En Área 1 Sur pueden salir... lo vais a ver en la ruleta. Todos estos Pokémon. ¿Vale? Todos estos Pokémon pueden salir en Área 1 Sur. Entonces... yo creo que aquí lo lógico sería, mira, lo voy a contar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, si contamos la evolución, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Pokémon. 32, mira, no los había contado, iba a decir 2, iba a decir de atrapar 2 Pokémon en este área. Pues mira, creo que vamos a atrapar 3. Vamos a atrapar un Pokémon por cada 10 salvajes que pueden aparecer. ¿Vale? Creo que es una proporción bastante interesante.
Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que ya hemos atrapado a... vamos a eliminarlos aquí. Lechonk. Lechonk fuera, ¿vale? Paumin también fuera. Y el otro ha sido Diglett, pero Diglett no aparece aquí, así que ya lo tendríamos. Vale, pues tres Pokémon para atrapar en Área 1 Sur, chicos. Vamos a ver cuáles son esos tres Pokémon que nos deja la ruleta. Vamos a ver el primero. Hay muchísimos, ya lo estoy viendo, hay 30, vaya. 30 Pokémon y el primero va a ser Pachirisu. Vale, Pachirisu, lo voy a apuntar en algún sitio. Lo voy a apuntar en algún sitio que si no se me va a ir, ¿vale? Pachirisu, para no olvidarme de ninguno. Pachirisu. Vale, tenemos a Pachirisu, que lo vamos a ocultar. Ya Pachirisu, evidentemente, que no pueda volver a tocar. Vamos con el segundo. Hombre, me gustaría alguno de Paldea. Rudel. Un Grafaiai. Que no llegue a utilizarlo mucho. Upper de Paldea, no. Sunker. ¡Sunker! ¡Sunker Sanflora, que es el peor Pokémon de la historia, de verdad! Vale. Sunker Sanflora. Sunker Sanflora, Pachirisu. Y el último, vamos a verlo. El último. Algo bueno. Magikarp, no. Gastly. Vale, con Gastly solo tenemos un tema y es que no evoluciona, pero bueno. Eso ya lo solucionaremos de alguna forma. Ya lo solucionaremos de alguna forma que no pueda evolucionar. Vale, Pachirisu, Sunker y Gastly. Que no sé dónde aparece, por cierto. Pachirisu, en un árbol cerca de la entrada a Ciudad Meseta. Luego tenemos a Sunker en zonas de flores. Y por último, Gastly en zonas de ruinas. Vale, bueno. Pues sabemos los tres Pokémon que son. En algún momento los encontraremos, ¿vale? Dentro del área 1. Y ahora vamos a combatir contra este chico. Hola, ¿qué tal? Vale, pero bueno, ya tenemos nuestras tres. No había quitado la ruleta. Ya tenemos nuestros tres Pokémon, ¿vale? Pachirisu, Sunker y Gastly. Son los tres Pokémon que vamos a utilizar. Hasta atraparlos, pues nos apañamos con los cuatro que llevo. Y por cierto, otro tema. Tema niveles. El primer evento. El primer punto del juego es nivel 15, ¿vale? El primer punto del juego es nivel 15. Así que ese es el nivel máximo que vamos a poder llevar, evidentemente. Vale. Vamos allá. Lechonk aprende cositas. También las aprende Diglett. Y ganamos nuestro primer combate. Vale, lo bueno es que como tampoco... Vamos a hacer un poquito de exploración, pero no vamos a atrapar ningún Pokémon. Vamos a ir a los combates y va a ser... Hombre, va a ser esto más rápido que jugar al Escarlata en su momento. Por aquí se puede bajar el Área 1. No sé cuál es la zona de ruinas del Área 1, ¿eh? No sé cuál es la zona de ruinas. No tengo ni idea. Estoy pensando. Igual... Vale. Igual deberíamos ir directos y cuando consiga la montura, ya si eso, damos vueltecita por aquí, por el Área 1, ¿no? Igual sí. El Área 1 nos lleva hasta Ciudad Meseta, ¿verdad? Por cierto, fíjame esto, ok. No me lo muevas. Área 1, todo esto es Área 1. Sí, no tenemos que entrar en... Área 2 es esta de aquí, Área 6 está por aquí más perdida, Área 4, la 5 es esta y la 3 es esta. Vale, el Área 1 nos lleva hasta... Hasta Ciudad Meseta, no hay que hacer... No hay que entrar en ninguna área nueva, no hay que tirar de ruleta para atrapar Pokémon allí ni nada. Mira, aquí está. Aquí hay un Gimmigull. Vamos a pillarlo. Vamos a pillar al Gimmigull. Los voy a pillar porque... Probablemente al Goldengo lo consideremos Pokémon de evento, ¿no? Porque al final los Gimmigull de cofre están por ahí repartidos por todo Paldea. Podríamos pillar uno de evento y... Y para eso voy a necesitar monedas para... Para evolucionarlo a Goldengo. Bueno, por aquí hay más objetos seguro, hay más cosas. Hay un montón de Pokémon, ya los estáis viendo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ir a Pueblo Taifor. Vamos a curarlo primero. Ah, vale, sí. Qué tutorial. Sí, yo iba a curar igualmente para que me guardase ya el punto de vuelo. ¿Eso es un centro Pokémon? Mira, de verdad, no voy a leer esto, tío. No voy a leer cómo funciona el centro Pokémon, ¿vale? Sabemos todos perfectamente cómo funciona el centro Pokémon. Ahí tenemos la tienda y al otro lado las MT.
La semente que las tengo que encontrar primero para que luego me deje fabricarlas. Que sí. Sí. ¿Está yendo la velocidad de texto lento? No sé si puedo subir la velocidad de texto, ¿eh? Vale, 5.000 puntitos que me regala Mencía, muchas gracias. Y algunos materiales, vale, muchas gracias. Sí, el círculo unión para conectarme con quien quiera, bla 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 bla. Bla 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 bla. Sí. Y adiós. Sí, también se lo de mandar a los Pokémon. De verdad, tío, debería haber alguna opción de saltar tutoriales. Ah, mira, velocidad de texto, vale. Aprender movimientos luego, ¿esto qué es? Permite sistema de movimientos aprendidos al subir de nivel una vez terminado el combate. No, que me los dé directamente. Indicar si quiero meter un Pokémon al equipo. Sí, mejor. Poner motes. No, y así perdemos menos tiempo. Cámara automática. Sí, supongo, aunque también lo puedo mover yo. Velocidad de la cámara normal, distancia de la cámara cerca, guardado automático. Guardado automático. No, por si acaso. Mostrar motes, no. Saltar escenas, que veo opción de saltar escenas. No, a ver, tampoco vamos a saltar las escenas. Vibración, sí, ¿y esto? Ah, función de rescate, vale, sí. ¿Podemos guardar estos cambios? Sí. Guardamos estos cambios, ahí. Ahora ya esto es otra cosa. Cúrame los Pokémon. ¿Puedo preguntarle cosas a la enfermera? ¿Qué puedo preguntarle? ¿A un mundo? Me daba muchas opciones cuando he hablado la primera vez. Pedir consejo, quiero registrar mi cumpleaños. Venga, regístralo. Tu mes. Mes, 12. Día, 13. Segurísimo. Segurísimo que cumplo ese día. Vale, voy a mirar las MTs porque... no sé, me ha dado materiales y me ha dado cosas. Y, bueno, ya veis que hay algunas que inicialmente podemos hacer. Claro, ¿qué pasa? Para esto voy a tener que matar Pokémon, ¿eh? Aunque no los atrape, sí que voy a tener que matar Pokémon para poder hacer MTs. Vale, tenemos unas cuantas. Aire afilado es interesante. Puedo venderle a Quaxly, ¿eh? Pero necesito materiales, no sé de qué Pokémon. Protección, bofetón lodo, encanto... vale, bueno. Hay alguna cosita por aquí. Hay alguna cosita. Bofetón lodo no tengo ninguna. Podríamos fabricar una. Podríamos fabricar una y dársela al Lechonk. Bofetón lodo para bajar precisiones y tal. Ya que estamos. Y patada baja creo que de momento... nah, tampoco nos va a hacer falta algo así. Oye, el Quaxly, ¿por qué va? No he mirado a los Pokémon, ni he mirado nada. Quaxly, ¿por qué va? Por físico. Parece mixto. Un poquito más físico, ¿no? Lechonk va por físico. Luego Paumi también va por físico. Luego a tipo lucha y Diglett también va por físico. De momento son todos físicos. Velarena aumenta base contra aumentada arena, electricidad estática. Velaroma se protege a sí mismo de sus aliados de efectos que impiden usar movimientos. Vale, y... Quaxly tiene la habilidad de los iniciales de agua. Luego aquí, Super Balls no creo que pueda comprar todavía, efectivamente. Sí que puedo comprar Pokémuñecos, voy a comprar 3 Pokémuñecos. Por si acaso. Aunque luego voy a ir encontrando, pero tener ya 3 no está mal. Y ya está, pues he completado esto. Aquí hay algo que ver en el pueblo este. No sé si hay algo que ver, voy a pasar por el lado de la gente, ya sabéis, si hay diálogo amarillo. Quiero decir que me van a contar algo interesante. Y si no hay diálogo amarillo, no me van a contar nada. Y para que no me cuenten nada, ni siquiera hablo con ellos. Hola, tú estás aquí con Tauros, nada. Y un objetito. Antiparalizador. Es que de curaciones y de eso vamos a ir sobrados, con todo lo que hay por ahí. Su uniforme. ¿Tú dices algo? No. ¿Vosotros decís algo? No. Veo Surskit. Una metida al otro lado de este pequeño laguito. Descanso. Vale. Hola. No, nada. No parece que me vaya a contar nada interesante. Tú tampoco.
No hay nada que hacer en este pueblo, de verdad. No hay nadie que me cuente, oye, pues mira, te regalo este objeto. Es un pueblo bastante pobre, ¿eh? ¿Tú me das algo? ¿No? Pues adiós, volvemos al área 1 sur. Donde os recuerdo que tenemos 3 Pokémon pendientes de atrapar: Pachirisu, Shanker. Y no sé ni cuál era el otro. O sea, está ahí apuntado. Scatterbug. Combate. ¿Vamos a combatir o qué? Tú tienes Impact Trueno. Voz cautivadora, bofeta el lodo y tiene placaje. Y tú no tienes nada de tierra todavía, ya lo aprenderás. Vale, venga, vamos a combatir. Vaya, has venido en el momento ideal. ¿Por qué me quieres? Porque me quieres retar un combate, ¿no? Serio. Recuerdo que en este área hay varios combates, ¿eh? Bounceweed, Pokémon de tipo planta. No va a tener nada de tipo planta, ¿no? Y si lo tiene, no me va a matar de un golpe. Destructor. Vaya hostia, ha sido crítico. Salpicadura, vale. Perfecto, ya está, fácil. Fácil y sencillo. De momento voy a ir solo con Quaxly porque estamos en los inicios. Tienen poco ataques. Pocos ataques mis Pokémon. De momento que el Quaxly carrile, pero cuidado con los niveles, ¿eh? Estamos al 8, máximo al 15 del primer gimnasio. A ver, zona de flores. Por aquí tiene que haber zona de flores en... no sé, en alguna parte, ¿no? ¿Dónde se esconden los Anker? Voy dando una vueltecita mientras cojo objetos y veo más combates, porque recuerdo que por aquella senda de allí hay combates. Esa especial X. Joder, un poco pronto para estar pillando objetos de batalla. Tío, todo. Había otro aquí. Ya lo. La Pokéball. Muchos objetos aquí de regalito. Y de poca utilidad. Quería. ¡Da! ¡Mira quién está aquí! Mira quién está aquí, hablando del Shanker de Roma. Por la puerta asoma. Hola. Nivel 5. Te ataco. Lo he sorprendido, cuando lo sorprendes es más fácil de atrapar. Y tenemos 20 Pokéball, voy a tirarle una. Vale, pues Shanker atrapado. Ok, Shanker atrapado. Aún me he aprendido algo, ataque rápido. Ok. Shanker es un Pokémon absolutamente lamentable. Es uno de los Pokémon con peores estadísticas base de la historia. De los más de 1000 que hay. Pero bueno, si ha tocado Shanker, pues Shanker. Para que veáis que yo no estoy aquí haciendo ningún truco con la ruleta ni nada, ¿eh? Ya que si toca el Shanker y el Shanker es una basura, pues nos comemos al Shanker. Dos Pokémon tiene este chico. Vale, continuamos con Quaxly, sí. Oye, oye, tengo dos Pokémon, que soy lo más. Yo tengo cinco. Hago lo que puedo. Azuril, que es normal hada. Podemos atacar con pistola agua. Vale, mitad de vida. He bajado la defensa. Me da un poco bastante igual. Porque mueres de otra. Y no creo que el siguiente Pokémon sea gran cosa. Debería jugar con combate fijo, ¿no? Que por cierto, son no vienen las opciones. Fundo. Deberíamos jugar con combate fijo, ¿eh? Vamos a jugar con combate fijo. Vamos a jugar con combate fijo. Aunque el juego no te dé esa opción, a mí cuando me diga lo que va a sacar, pues no voy a hacer ningún cambio. Vamos a darle un poquito de complicación, ¿no? Con ese... con esa condición de jugar con combate fijo. Vale, vencemos a este chico y yo creo que por aquí lo vamos a dejar porque llevo ya más de media horita. Ahí lo tenemos, Lechon sube, Shanker sube, muy bien. Y subiendo, y subiendo. Y con esto, señores, lo vamos a dejar por hoy. Una pregunta. El Miraidon no cuenta para la Pokédex, ¿verdad? Ah, no, efectivamente. El Miraidon no cuenta en la Pokédex hasta que...
Pues hasta el final del juego. Quería verificar eso para el tema de los Shiny y tal, que me molaba la idea de poder tener el amuleto Iris y desde el inicio y poder conseguir los Shinies y tal, pero no va a ser posible. Bueno, da igual. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.